Los expertos de Se Llama Copla han decidido que el finalista que merece el premio del jurado sea... ¡Álvaro! La cantidad del premio que campeón se lleva Álvaro, y por supuesto lo más importante creo que es para artistas como vosotros el reconocimiento de gente que sabe de lo que está hablando. Así que no sé, ¿queréis hablar alguno del jurado? No. Bueno, pues nada, que hable Álvaro. Álvaro. Pues nada, muchísimas gracias. He intentado aprender de vosotros, pero ¿a dónde voy? ¿Al jurado? Tú habla donde tú quieras. Es que habla ahora mismo. Me voy a dirigir, al jurado, me voy a dirigir, tú estás hablando al jurado. Me voy a dirigir al jurado. Me están diciendo que mira la cámara está. Mira, muchas gracias, que he intentado desde un principio, tanto a Pibe, que ha estado siempre detrás de nosotros ahí más cerquita, tanto a los demás, porque la verdad es que intentamos aprender cada día de vosotros e intentar mejorarnos poquito a poco. Y nada, muchísimas gracias y no tengo palabras. Muchas gracias. Premio de 6.000 euros para Álvaro. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento de conocer quién es el ganador de la quinta edición de Se Llama Copla. Por favor. Qué nervios, por Dios. Ah, vale, me están diciendo mis compañeros que ha sido apabullante los votos. Que ha sido apabullante. Que todo el proceso se ha seguido bajo la supervisión de nuestro notario, don Luis Pérez Escolar, del el ilustre Colegio de Notarios de Madrid. Chicos, este es un momento trascendental. Yo no sé si luego voy a tener tiempo de decir esto, así que lo voy a decir ya. Gracias. Gracias otra vez más. Gracias otro año más. Porque... Y quiero dar las gracias a Andalucía, que está en la otra parte, y también quiero dar las gracias, como no, a todos y a cada uno de los del equipo, a los que están y a los que se fueron, que han sido siempre, siempre importantes. Muchas gracias, compañeros. Y ahora sí, lo tenemos preparado. Fran, pasa. Este también está tuyo. Nuestro todavía ganador. Aquí está el nombre del ganador de la quinta temporada de Se Llama Copla. Yo antes quiero que veamos los porcentajes de votos. Uy, mira. Madre mía, madre mía. 49,65. Me están diciendo 17.000, ¿cuántos? 212 votos, el del 49,65. La persona del 50,35, madre mía. 17.456 votos. O sea que más igualado, imposible. 250 votos de diferencia. Chicos, muchísima suerte. Habéis luchado como dos abatos. La audiencia ha decidido que sois las dos mejores voces de Andalucía. Y que sepáis que venga lo que venga en estos sobres, los dos sois ganadores. Suerte a los dos. No, ya, Álvaro. Ese es para ti. Ese es para ti, que te lo digo, para ti. No puede ser de otra manera. Que no, no. No puede ser de otra manera. Los espectadores, Álvaro, han decidido, con un 50,35% de mensajes y llamadas de apoyo, que el ganador de la quinta edición de Se Llama Copla sea... Álvaro Díaz. Es para ti. Que es para ti, con todo. A ti. Álvaro Díaz. A ti, Jonathan. El tonto eres para ti. Que nos vemos contentos. A ti. ¡Jonathan! Eva, yo es que no puedo hablar, yo no puedo. Ay, Eva. Ay, Eva, esto me parece extraño. La madre, que se venga. Vente. Vente. Vente, hermano.
¡Ay, madre mía! ¡Qué alegría! ¡Ay, no me lo puedo creer! Bueno, señores, no me lo puedo pues la creer. Quinta temporada de Se Llama Copla ha llegado a su fin. Bueno, en la quinta temporada, ¿yo dónde estoy? ¿A dónde? Aquí, la quinta temporada de Se Llama Copla ha llegado a su fin. Nos vemos el sábado que viene con una noche muy, muy emocionante. Gracias, gracias, gracias de corazón. Gracias por tantos años y gracias por todo. Colorín colorado, este cuento todavía no se ha acabado. Vente.